Este es Alex, mi hermano. Siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo. ¿Por qué quieres ser normal? Es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Yo no. Buen debut en la dirección de la actriz Leticia Dolera con una deliciosa película que es puro encanto, delicado e íntimo retrato de inadaptados y bello y agradable elogio de las cosas que nos hacen diferentes, singulares. La directora logra hacer reír, tocar la fibra sensible y hacer pensar, reflexionar sobre las cosas de la vida, envolviéndolo todo por un bien dosificado y asimilado estilo de cine independiente norteamericano. Y es que requisitos para ser una persona normal es de esas películas que tienen ángel, que tienen encanto, que hipnotizan, que atrapan y enamoran. Y es que al final todo se reduce a la forma y a la mirada, ya que requisitos para ser una persona normal cuenta lo de siempre, lo que ya se ha contado otras veces sobre el amor y el desamor, la búsqueda de encajar, de encontrar nuestro lugar en el mundo y las encrucijadas existenciales y generacionales que se nos presentan. Pero lo importante, el acierto está en la forma, como nos lo cuenta, y también está en la mirada que arroja a sus frágiles e inadaptados personajes y lo que les rodea, haciendo así pasar por nuevo, por diferente, agradable, divertido, sugerente y encantador, lo de siempre. Una persona normal. ¿Y qué es una persona normal? Es aquella que tiene un trabajo, una casa, una pareja, aficiones, vida social, vida familiar. Feliz Navidad. ¿Y qué es feliz? ¿Y usted cree que cumple todos esos requisitos? Todos. Claramente. La premisa es sencilla y eficaz. Una treintañera, tras una entrevista de trabajo donde le preguntan qué tipo de persona es, buscará ser una persona normal, cumplir esa lista de requisitos. Lista de requisitos para ser normal que ella no cumple, por lo que pactará con un chico que acaba de conocer que la ayude a cumplir cada requisito y ella le ayudará a adelgazar. En el transcurso de ese viaje, de esa búsqueda, se dará cuenta de que la felicidad no la dan la suma de esas cosas, que no quiere ser una persona normal, sino una persona, y encontrará el amor. Sustentada en una gran capacidad de observación y una delicada puesta en escena, Requisitos para ser una persona normal es un bello y reconfortable canto, elogio de la diferencia, de la anormalidad, de ser uno mismo. Y lo hace apoyándose en un muy bien asimilado estilo de cine independiente americano, en uso de música y estética, recordándonos a films como por ejemplo Juno o 500 días juntos. Y todo narrado con agilidad, frescura, inventiva visual e interpretación muy naturales, cercanas, entre ellas la de la propia Leticia Dolera. Llevo un vestido blanco. Y te sienta todo estupendo. Ay. Se nota que es mi primera cita a ciegas, ¿no? También es la mía. Empatados. Sí. Bueno, Dios. El... Dios, como en el pádel. Dios, ah, claro. Es cuando... Dios. ¿Sabes? Exacto. Así Leticia Dolera, como directora, logra atraparnos, hipnotizarnos y enamorarnos con su estilo visual y narrativo. Sobre todo, logra con sencillez, con ligereza y entre risas, ocurrencias, apuntes amargos, cotidianos y oníricos que se cuelen entre sus imágenes naifs y coloristas, delicadas y estimulantes reflexiones sobre cosas importantes, pero también agudas, divertidas e ingeniosas observaciones sobre lo cotidiano. Sin duda estamos ante una película española importante, encantadora, que se disfruta mucho y recomendable, y también ante una ópera prima estimulante que hace estar atentos al futuro de su directora. Hasta ahora una interesante actriz, pero veremos a ver como directora, ya que después de este debut tiene mucho futuro. Y lamentablemente la mejor opción para Charles es la escuela de conducta. Aunque no invente nada y su argumento y el género que aborda no sea nuevo, Conducta es una buena película cubana, sencilla, modesta, pequeña, pero grande en su humanidad, en su retrato de una realidad y unos personajes, en su denuncia social y en su forma de apelar a la lucha, a no dejarse vencer y al amor y al cariño, sustentada también en unas interpretaciones espléndidas. Conducta es una película dura, sensible, crítica, bonita y conmovedora, que retrata la terrible realidad de un país, Cuba, y también retrata la terrible realidad de la marginación de los niños que viven en condiciones muy difíciles y precarias, con padres ausentes, padres presos políticos, o que están luchando por conseguir algo de dinero, trabajando de cualquier manera, o padres alcohólicos y drogadictos.
Niños para los que la escuela, la educación, es la última oportunidad e intento de no perderse. Y le dije que pone los frijoles en la mesa. No es un santo, pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. La película presenta sin duda una realidad desoladora y la retrata bien, pero apela al cariño, al amor, a la dignidad, la educación y la lucha a través de la entrañable y delicada relación entre uno de esos niños rebeldes y oprimido por un entorno complicado y una veterana profesora que nunca da por perdido a ningún niño, aunque la quieren jubilar, mostrándonos también el drama de ambos personajes y esa relación de cariño, necesidad y respeto. Conducta está filmada con sencillez, pero también con realismo, logrando momentos poderosos y emocionantes. Eso sí, tiene un relato que sigue los tópicos y estructura del género sin aportar gran cosa, pero está narrada de forma potente y con buen pulso, y además tiene interpretaciones que desprenden gran verdad y credibilidad de los jóvenes y mucho talento y solidez de la ya estupenda actriz Alina Rodríguez. Todos ellos subtitulados en su gran mayoría por el cubano tan profundo que hablan. Conducta es cine necesario, humano y combativo, pero también hermoso y emocionante, que aunque no trascienda, no llega a ser una gran película, sí se ve muy bien, que atrapa y además aporta, y que puede que pase desapercibido, pero sin duda es buen cine, cine que merece ser visto. Mi madre murió hace un año y medio. A veces la siento cerca de mí. ¿Mamá? Debes tener mucho cuidado. Si llamas en voz alta a uno de los muertos. Sin ser una gran película, ni mucho menos Insidious, capítulo 3, si resulta una nueva y buena entrega de la saga, mejor que la segunda y al nivel de la primera, pero sin llegar a la excelencia y talento de la original. Pero es que Insidious 3 funciona bien como precuela y funciona bien como eficaz película de terror, con algún susto que otro. Como precuela, sabe entroncar con la primera, situando la acción algunos años antes del caso de la familia Lambert, e incidiendo e indagando en el personaje de la médium, de la vidente, como esta vuelve a retomar su don tras el suicidio de su marido y tras el encontronazo que tiene con el ente de la mujer que la perseguirá a lo largo de las siguientes secuelas, uniéndola también a los dos torpes y graciosillos cazafantasmas. Y como película de terror es sugerente e inquietante, con algún que otro momento logrado, escorándose más al cine de fantasmas que las dos anteriores, moviéndose entre el terror claramente referencial, desde El Resplandor, pasando por El Exorcista, hasta Pesadilla en el Elm Street, y reciclando bien los aciertos y lo mejor de la primera Insidious, esa atmósfera, ese uso de los ruidos, las sombras, las luces, la creación del ente y sus equilibradas y contundentes apariciones. Y es que aunque ya no esté James Wan en la dirección, le sustituye Leigh Whannell, guionista de las dos anteriores, y se nota algo, ya que conoce bien la saga, su tono, atmósfera y resortes. Este construye una puesta en escena bastante eficaz, entre lo clásico y lo moderno. Otra cosa es ya que no logra hacer de todo esto un todo homogéneo y tiene un guión bastante flojo y anecdótico. Cállate. Así está Insidious 3 propone más de lo mismo, sin mucha elaboración en el guión ni en los personajes. Eso sí, la película tiene unos primeros 50 minutos buenos, que dosifican bien los sustos, la inquietud, cuando la joven protagonista, que ha perdido a su madre y que vive con su padre y hermano, va siendo progresivamente acosada por un ente parásito. Pero cuando la vidente ya se decide a ayudar a esta joven y hacen acto de presencia los cazafantasmas inexpertos, el film baja, se sumerge así en el carrusel de sustos, en la acumulación de efectismos, erigiéndose en un gran guiñol del cine de terror, sin duda resultando menos eficaz y aterrador que los primeros minutos de la película. Con solventes interpretaciones encabezadas por Elise Reiner haciendo de la medium, Insidious 3 demuestra, eso sí, que se puede hacer cine de terror tan sutil como impactante y ruidoso, a medio camino entre lo aterrador y efectista y la atmósfera y lo sugerente. Una correcta vuelta de tuerca a una saga de gran eficacia y solvencia que tiene a la primera como la mejor, a la segunda como la más irregular y a esta tercera, aunque no sea brillante ni memorable, como una vuelta a los orígenes capaz de alejarse de los tópicos y del aire rutinario y mecánico que suelen tener estas secuelas del cine actual de terror.
Al día siguiente monté mi propia empresa. Solo tengo dos empleados, uno demasiado viejo y otro demasiado joven. Nunca he ido a un viaje de negocios, ¡qué emoción! Hoy mejor no digas tu nombre completo, el cliente puede desconcentrarse. Hola, soy Mike Panqueque. ¿Cómo es tu apellido? Negocios con resaca es una comedia desorientada y muy irregular. A ratos graciosilla, las menos veces. A ratos sin gracia, la mayoría. Y a ratos aburridilla, bastantes veces. Muy cercana a una película de sábado o domingo por la tarde en televisión. Pero también es una película que quiere ir de comedia desmadrada, transgresora y friki. Y también de comedia moralizante, familiar y sensiblera. Pero no cuaja, se queda a medio camino. Narra el viaje a Europa de tres personas que han creado una empresa y buscan, tras un año, la firma de un negocio que les puede empezar a dar réditos. Este viaje por diferentes lugares de Europa irá pasando de los problemas familiares del protagonista con sus hijos a los tópicos europeos, de un ligero toque de humor alocado al humor friki que aportan los dos socios del protagonista, un anciano que quiere divorciarse y un joven raro y bobo, y todo atravesado por un humor sexual no muy acertado y los toques sensibleros del director Ken Scott. Así, por un lado, con Negocios con resaca estamos ante un vehículo para el lucimiento de Vince Vaughn, que es sin duda el gran protagonista. Y por otro lado estamos ante una extraña mezcla de elogio de la familia, de estar en casa, de lo duro que es ser padre, con ese humor sexual algo gratuito y molesto en varios pasajes de la película que no acaba de cuajar, que no queda bien. Así, Negocios con resaca se sustenta en Vince Vaughn y en Tom Wilkinson, mientras que Dave Franco, Sienna Miller, James Marsden o Nick Frost pasan sin mucho brillo, ya que estamos ante una floja comedia que, salvo por puntuales momentos, resulta fallida y errática y se queda a medio camino de todo.